Hola muy buenas noches les saluda Cristina García en deportes. Hablemos de la NBA ayer dos equipos tejanos se enfrentaron los Dallas Mavericks ante los Rockets de Houston. Un juego que comenzó bastante cerrado al final los equipos se encontraban 25 a 22. Miren esta jugada de Luka Doncic que lo hace ver muy fácil pero en el, en el segundo cuarto los Rockets dominando James Harden con estas jugadas le tira a su compañero Kenneth para completar el dunk. Luego esta canasta de tres puntos. Esa barba no se detiene en el tercer tiempo. Los Rockets con una gran ventaja ya en el último cuarto. Harden con esta canasta de tres puntos y así los Rockets se llevaron la victoria con 120 puntos a 104. Y seguimos hablando de James Harden, ya que ha llevado una racha de juegos con 30 puntos. Casi no lo lograba en este juego. Con menos de tres minutos, la racha de juegos consecutivos con 30 puntos estaba en peligro, ya que solo contaba con 20 puntos. Luego tira y consigue tres puntos, dándole 23 puntos y otra canasta de tres puntos y ya tenía 26. Luego dos free throws y sumaba 28 y con otra canasta de tres logró llegar a los 31 puntos. Uh, y así extendió su racha de juegos consecutivos con 30 puntos a tre, uh, por 30 juegos. Con este logro, él se une a Will Chamberlain como los únicos jugadores en la historia de lograr 30 juegos consecutivos con 30 puntos. Will lo logró dos veces. Y por último, vamos a hablar del boxeo. Floyd Mayweather Jr. está muy cerca de dar el paso más polémico de su carrera. A pesar de sus 41 años y continuos retiros, parece no terminar. Mayweather admitió que podría alcanzar un acuerdo con la UFC para disputar, disputar tres o cuatro peleas y ganar mil millones de dólares, cifra que él está pidiendo. Si esto se produce, Mayweather podría devolver a la cortesía de Conor McGregor. Bueno, hasta aquí sus deportes. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más.